Nueva jornada hoy para la renta variable europea, que cotiza en estos momentos con alzas cercanas al 0,5%, siguiendo ayer la estela marcada por Wall Street y celebrando el acuerdo entre el Eurogrupo y Grecia. Este acuerdo in extremis aleja la posibilidad de algo ya tan clásico como la canción del verano o los posados de algunas de las celebridades, la crisis de deuda de la zona euro, con el repunte de las primas de riesgos y caídas en los índices bursátiles. Los ministros de Finanzas y Economía de la Moneda Única dieron ayer luz verde a un desembolso de 6.800 millones de euros para Grecia, dividido en varios tramos que se repartirán durante los próximos meses. Y todo esto en un marco en el que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, ECOFIN, en Bruselas. Además, hoy habrá que estar atento al FMI y la publicación de su informe sobre perspectivas económicas globales. En España, Luis María Linde, gobernador del Banco de España, participará en el cuarto encuentro sobre la reforma financiera, que Bolsamanía seguirá en riguroso directo. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com y a ver nuestro siguiente comentario de mercado.